El examen para lograr el título de superhéroe estelar tiene cuatro pruebas de gran dificultad en la que no se admitirán trampas. Las pruebas son velocidad, fuerza, poder invisible y valentía. Un pequeño héroe se presenta al gran examen. ¿Conseguirá el ansiado título? Prueba 1. Velocidad. La prueba de velocidad es aprobada holgadamente porque nuestro pequeño héroe es capaz de correr como un rayo. Prueba 2. Fuerza. En la prueba de fuerza ha obtenido un sobresaliente. Su fuerza infinita deja perplejo a todo aquel que lo observa. Prueba 3. Invisibilidad. Su poder invisible es asombroso. Es capaz de desaparecer en un plis-plas. Pero falta una prueba. Prueba de valentía. ¡Uf! ¡Qué nervios! ¡Prueba de valentía! ¿Por qué tiene que haber una prueba de valentía? ¿No basta con ser veloz, fuerte y guapo? Pequeño héroe, es tu turno. Para la prueba de valentía, debes elegir una de las tres cajas, abrirla y coger aquello que encuentres en su interior. Estaba indeciso. No sabía si abrir la caja grande o tal vez la más pequeña. Pero ¿y si en la pequeña hay una araña? ¡Ah! ¡Ah! Mejor abrir la caja mediana. Pero ¿y si hay un murciélago? ¡Ah! ¡Ah! Se alejaba diciendo: ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! Después se acercaba diciendo: ¡Sí puedo hacerlo! ¡Sí puedo hacerlo! ¡Sí puedo hacerlo! Debes abrir una caja. El tiempo de examen se acaba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro, socorro! ¡Tengo miedo de los vampiros!
suspendido. El candidato no ha aprobado el examen de valentía. Pero aún hay esperanzas. Tiene una segunda oportunidad para demostrar que nada ni nadie le asusta. Para ello, tendrá que superar exitosamente una lista de misiones. Solo si consigue todas y cada una de ellas, logrará ser un superhéroe estelar. ¡Vamos! ¡Puedes conseguirlo! Misión Fondo del Mar. ¿Qué le pasa al tiburón? Nuestro personaje debe averiguar, adentrándose en el fondo del mar, por qué el tiburón está de tan mal humor y tan enfadado. ¿Qué? ¿Un tiburón? Pero que yo me acerque a un tiburón, ¿cómo voy a saber yo qué le pasa al tiburón? ¡Ay, mamaita! Días
ya que está al fondo del mar, pues se casa el señor Calamar. ¿Qué le pasa a este tiburón que parece estar de mal humor? Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser, si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. El esturión se unirá, siempre al ritmo, ritmo marino bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo, ponle atención. Verás la trompeta y el tambor, disfruta de tu canción. Sí, con la marimba y el dolín, la escuchas volteando el otro, cantando sin olvidarnos del espadín, que empiece la fusión. Prueba superada. Misión: encontrar agua en otro planeta. ¿Qué viaje al espacio? Ni pensarlo.
Pero si tengo miedo a las alturas, y a los extraterrestres, y a los ovnis, ¿y si me choco con un meteorito? ¡Ay, mamaita! Llegó a nuestro planeta un astronauta con traje de chaqueta, y entre los muchos regalos que traía nos dejó una gran botella de agua sin aroma ni color. En el planeta los que más saben de fórmulas y hallazgos, que mucho cavilaron, no lograron descifrar cómo fabricar un agua que se la puedan tomar.
Misión cumplida. Misión. Trastadas nocturnas en el museo. Descubrir quién pintorrea las obras en el museo y por qué lo hace será su siguiente misión. ¿Qué? ¿De noche? ¿Yo solito en un museo de noche? Ni pensarlo. Eso sí que no. ¡Ay, mamaíta! ¡Vamos, chicos! ¡Venga, que hay que trabajar! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿Qué hora es? Son las 9. ¡Hora que cerró el museo! Sí, mañana me dirá el lado. Hay que tener mucho cuidado, que son otros muy mayores. Pues venga, vamos a cerrar. ¡Venga, vamos a cerrar el museo! Descansan en silencio obras maestras del pasado, pero no están solas en la oscuridad. Habitan fantasmas a los que les chifla pintar. Nacen los bocetos. Lindas pinceladas que dan al mundo color.
está. Dos lindas mariposas que bailan sin cesar. Nuestro aprendiz descubre a los fantasmas que pintorreaban las preciosas obras de arte y les propone pintar sus propios lienzos sin estropear los de los demás. A los fantasmas les entusiasmó esa idea y al poco tiempo expusieron sus obras, que sorprendieron a todos por su colorido y sus trazos. Thank you.
misiones conseguidas y pruebas superadas. A partir de ahora serás un superhéroe estelar. Thank you.
Mm-hmm.